Francisco Antonio de Cela y Arizaga es notable por ser quien proclama el primer grito de independencia en territorio peruano, en la ciudad de Tacna, el 20 de junio de 1811. Es por eso considerado prócer de la independencia del Perú. En 1808, Napoleón Bonaparte, como parte de su proyecto de dominación de toda Europa, invade España, lo que desencadena la indignación y la ira de los españoles, que expresan su rechazo a lo sucedido. El 2 de mayo de ese mismo año, el pueblo de Madrid se alza contra el ejército invasor, levantamiento que fracasa y que es duramente reprimido. En Bayona, Napoleón habló con el rey de España, con Carlos IV, y con el rey padre Carlos IV y con el rey Fernando VII, y un fenómeno que hasta hoy no lo explicamos bien, se produce una sucesión de renuncias del trono y Napoleón le entregó el trono de España a su hermano José. Se inició un proceso inesperado. El Estado español estaba gobernado por un francés, por José Bonaparte, pero el pueblo español no reconocía al que llamaba rey intruso, que lo era, ¿no? Se crearon las juntas españolas que gobernaban en nombre al rey. O sea, el Estado está en manos de los franceses, pero el pueblo se organizó en las juntas, ¿no? Y las juntas van a ser la ocasión de la independencia, ¿no? No la causa, pero sí la ocasión, ¿no? Como expresión de su rechazo a la usurpación francesa del trono español, en América se conforman, sin consultar al nuevo régimen, juntas similares a las que se han constituido en España para enfrentar el dominio francés. Justamente a raíz de la aparición de esas juntas, esto crea condiciones propicias para que los criollos entiendan que al no estar el representante legítimo del poder, eso ofrece una coyuntura muy propicia para sentirse legitimados en el ejercicio del poder. Eso explica cómo la Junta de La Paz, la Junta de Cochabamba, Buenos Aires, Santiago, entre 1809 y 1810, se legitiman. En 1809, se produce un levantamiento en la ciudad de La Paz, encabezado por Domingo Murillo, en el cual se depone al intendente de la ciudad, Tadeo Fernández Dávila Izaguirre. El movimiento es, sin embargo, derrotado por el general realista José Manuel Goyeneche Ibarreda. El 25 de mayo de 1810, los habitantes de Buenos Aires deponen al virrey Hidalgo de Cisneros y eligen una junta que rija los negocios públicos. Con remarcable celeridad, la Junta de Gobierno conforma un ejército que lo defienda de los ataques del ejército español y lo envía a las provincias del norte del Virreinato de la Plata para apoyar los movimientos independentistas que pudieran surgir en lo que sería la primera campaña libertadora encabezada por la Argentina. El ejército argentino está comandado por el general Antonio González Balcarce y asesorado por el vocal de la Junta de Buenos Aires, el abogado Juan José Castelli. El Ejército Libertador establece comunicación con los habitantes de las ciudades del Alto Perú y del Sur peruano, buscando despertar en ellas el espíritu de rebelión, y lo logra en varias ciudades, entre ellas la ciudad de Tacna. Juan José Castelli envía urgentemente emisarios para encontrar a quien pueda encabezar un movimiento de independencia en Tacna, para neutralizar el avance de los ejércitos realistas hacia el sur del continente. Así fue que hallaron a un joven ensayador de las cajas reales de la ciudad de Tacna. Francisco Antonio de Cela nace en Lima el 24 de julio de 1768. Es limeño, hijo de un gallego,
Alberto de Sedineira y de una chalaca, al parecer, Arizaga, Hurtado de Mendoza. En 1792, el virrey Francisco Gil y Taboada y Lemos lo nombra balanzario y ensayador de la Real Caja de Arica, en reemplazo de su padre, que ha ejercido el mismo cargo y que ha fallecido el 18 de septiembre de 1792 en un accidente de armas en casa del cacique Toribio Ara. Él era un funcionario español, era un hombre con un biotipo, pues, gallego puro, ¿no? Un hombre de ojos azules, un tipo casado con una mujer rica, doña Mariente, y voy a decirles que Antequera era una mujer de fortuna, ¿no? La casa más bella de Tacna era la casa justamente de doña María Siles. Y lo pierde todo, tiene 9 hijos, lo pierde todo, lo da todo, lo entrega todo por la patria. Incitados por las comunicaciones con Castelli, se reúnen en la casa de Francisco de Cela, quien preside la reunión, un conjunto de conjurados, armados de trabucos y pistolas, que conversan sobre la posibilidad de un levantamiento contra las fuerzas españolas de la ciudad, irónicamente representantes de Napoleón en América. En realidad, lo que los anima es la defensa de los derechos del despojado Fernando VII. Tal es la extraña y contradictoria forma en que se desenvuelven los acontecimientos históricos. Entre los confabulados hay criollos, mestizos e indígenas, y entre estos últimos, el cacique de indios de Tacna, Toribio Ara, su hijo, José Rosa, y sus sobrinos, Fulgencio y José Manuel Ara. Entre los criollos están Juan Julio Rospigliosi, José Alberto Siles, Gavino de Barrios, José Gil de Herrera, militar de alta graduación, Cipriano de Vargas y Santiago Pastrana. Leyendo las comunicaciones de Castelli y su descripción del indetenible avance de sus tropas, se convencen de que se avecina el triunfo de las fuerzas argentinas sobre el general Goyeneche en las cercanías del río Desaguadero. Están convencidos también de que Arequipa, Moquegua y Tarapacá se unirán al levantamiento. Convocados por Cela a tomar una decisión impostergable, los asistentes apoyan fervorosamente la idea de unirse a la sublevación continental. Cela cierra la reunión con el grito de «Por el rey». A las 7:30 de esa misma noche, un grupo de hombres capitaneados por José Rosa Ara, tras sostener una violenta lucha, logra rendir al cuartel de dragones de la ciudad y se apoderan de las armas ahí guardadas. Francisco Antonio de Cela ingresa al cuartel y asume sin mayor dilación el cargo de jefe político y militar de la plaza. Nombra por sus ayudantes a Pedro José Gil, Fulgencio Valdés y Juan Julio Rospigliosi, y declara instalada la comandancia de armas del nuevo gobierno en el cuartel de infantería que acaba de ser ocupado. El subdelegado, don Antonio de Rivero, logra fugar a la ciudad de Arica. Cela decreta la reorganización del regimiento Dragones al mando del comandante don Rafael Gavino de Barrios, en reemplazo del coronel Navarro. Después de recorrer las calles del pueblo y de arengar repetidas veces a la muchedumbre, Cela regresa a la comandancia de armas a las 11 de la noche y le escribe al alcalde ordinario y comandante militar interino del puerto de Arica, Felipe Portocarrero, al que le solicita se adhiera a la insurrección. A las 8 de la noche de hoy nos hemos apoderado de ambos cuarteles y quedamos dueños de la plaza. El coronel Navarro se halla preso e incomunicado. El subdelegado ha fugado, pero sabemos que se halla oculto en la casa del párroco. Ya caerá en nuestras manos. El vecindario está tranquilo y de parte nuestra. Lamentablemente, la realidad no se ajustaba a la positiva interpretación que de ella tenía el prócer peruano. Habiendo pasado toda la noche consolidando el movimiento y la situación de sus fuerzas dentro de la ciudad, así como escribiendo el bando que daría a conocer esa mañana, Cela recibe el nuevo día con noticias que anuncian adhesiones de numerosos pueblos cercanos y de muchos de los caciques de la zona. Durante esa mañana, se hace de los dineros contenidos en las cajas reales de la ciudad. El bando, que se publica esa mañana, explica las razones del levantamiento, enumera la lista de sus colaboradores y asigna funciones y tareas. Termina el segundo día del levantamiento de manera tensa,
pero optimista para el prócer Cela, quien confiado espera la pronta llegada del victorioso ejército argentino. El tercer día, Cela continúa en el esfuerzo por conseguir adhesiones estratégicamente indispensables para consolidar su movimiento. Para ello envía cartas al subdelegado de Arica, Antonio de Rivero y Araníbar, y al sargento mayor y uno de los dos alcaldes de la misma ciudad, Felipe Portocarrero Calderón, en las que los conmina a unirse al levantamiento. Encabeza las misivas con el rótulo de Comandancia Militar de la Unión Americana. Nombra nuevas autoridades civiles y militares y termina el día Cela redactando cartas para los vecinos del Valle de Sama y para los pueblos de Locumba y la Valle Itorata, incitándolos a unirse al movimiento. Las tropas, mientras tanto, se mantenían acuarteladas, listas para la revista de las Fuerzas Armadas programadas para el día siguiente. El optimismo flamea al tope en el pueblo de Tacna. Sin embargo, la tensión de los tres extenuantes días empiezan a hacer efecto sobre el físico de Cela. En la mañana del cuarto día de levantamiento, hay gran expectativa entre los vecinos de Tacna. Sin embargo, no llegan las adhesiones desde Arequipa y Tarapacá, lo que tiene a Francisco de Cela inquieto y preocupado. La falta de noticias del avance del ejército argentino también lo perturba hondamente. Pasado el mediodía, parte Cela acompañado por Cipriano de Vargas y Rafael Gavino Barrios hacia la pampa de Caramoye para pasar revista a las tropas que han logrado reunir. Llegado a la pampa y recibido con aclamaciones, Cela lanza una encendida arenga que es respondida con efervescencia por las tropas reunidas. Sobreviene aquí un acontecimiento absolutamente sorpresivo y desconcertante, que en gran medida determinará el destino del levantamiento patriótico de Tacna. Atacado por algún mal, posiblemente un ataque cerebral, Francisco Antonio de Cela sufre un desvanecimiento y cae pesadamente del caballo a tierra. 70 horas de insomnio y tensión producen este inesperado efecto sobre la constitución del prócer. Asistido por sus oficiales, Cela se levanta aturdido, da unos pasos y vuelve a caer, quedando inerte por largo rato. Recupera el conocimiento y, haciendo un enorme esfuerzo, expresa su renuncia al mando, tira a tierra el bastón y se retira del lugar. Esa enfermedad que le impide continuar prácticamente con el movimiento, algo que lo inutiliza justamente en el momento más dramático, algo totalmente inesperado. Allí creo que podríamos hablar del azar que mencionaba Sader, como una circunstancia así totalmente inesperada da por tierra con todo el movimiento, que por otro lado era difícil que pudiese triunfar sin apoyo externo. En medio del desconcierto por lo sucedido, el 25 de junio toman el mando del movimiento Rafael Gavino Barrios y el alcalde ordinario Cipriano de Vargas. El 26 de junio, una terrible noticia termina por desbaratar finalmente el movimiento de rebelión de Tacna. El general José Manuel Goyeneche, del ejército realista, proclama la derrota del ejército argentino ocurrida a las orillas del río Desaguadero el día 20 de junio, el mismo día de la rebelión de Cela. El movimiento ha terminado con su total fracaso. En el Alto Perú, y ese mismo día 20 de junio de 1811, Cela se pronunciaba en Tacna. Como sabemos, el movimiento de Cela triunfa en Tacna, pero Castelli es derrotado en Huaqui. Cunde un poco el desánimo en Tacna. Los españoles, los realistas que habían fugado a Arica, retoman la plaza de Tacna y lo toman preso a Cela. Cela es sumariamente enjuiciado y condenado a muerte en Tacna. Un recurso es interpuesto y las autoridades de la Real Audiencia deciden su traslado y encarcelamiento en los aljibes del Real Felipe en Lima, a donde es trasladado desde Arica. Se le abre instructiva y, tras un juicio que dura varios años, los parientes y amigos de Cela intervienen, ejercen presión y, al parecer, pagan una alta suma. Cela,
es finalmente condenado en 1814 a destierro del Perú y a 10 años de prisión en el presidio de Chagres, en Panamá. Francisco de Sela es trasladado a Panamá y encerrado en el presidio de San Lorenzo de Chagres. Lleva como acompañante a su hijo José Manuel, que, de 12 años, muere en 1817. El prócer, debilitado su organismo por el clima y las terribles tribulaciones anímicas, a lo que se une la permanente postergación de su pedido de conmutación de la pena, sucumbe a la muerte. Algunos biógrafos dicen que el 28 de julio de 1821, cuando San Martín proclamaba la independencia política del Perú, Sela expiraba en el castillo de Chagres, en Panamá, pronunciando frases como esta: "Mi Tacna, mi Perú", y exhaló el último suspiro. Aunque no puede asegurarse que esa sea la fecha de su muerte, es significativo y resulta hermosamente simbólico que el primer caudillo peruano en levantarse contra el poder europeo ejercido sobre los habitantes de América muere el mismo año del inicio de su declive y final disolución. Su esfuerzo será considerado desde entonces el primero en señalar el camino de la independencia, por la cual luchará y alcanzará finalmente el pueblo del Perú.